Hola amigos, vamos a seguir aquí con la... Pues no sé si va a ser serio o no, ¿verdad? Los videos de senderismo tenebroso. Como les dije, me quedé con la curiosidad de ir a escarbar. Y aquí tengo, en mi casa ahorita está Luis Gómez, uno de mis suscriptores. Y vamos a ir el día de hoy a volver a ese lugar, volver a explorar por ahí. Hacer unas revisiones de unos cuchillos y del arco Samic. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. Nomás que en este momento, espero que no se nos haga noche, ¿verdad? Pero si nos hace, pues ni modo. A ver si no nos sale la bruja de Blair. Un zombie, chinga. Unos zombies, ¿no? Bueno, amigos, nomás quería mostrarles aquí. Estamos aquí poniendo en el suelo las armas que vamos a llevar. Vamos a llevar dos pistolas, la Beretta 9 milímetros con tres cargadores de 17, cuatro cargadores de 17 cartuchos. Aparte acá hay 200 cartuchos de 9 milímetros en esta bolsa de acá. Creo que llevamos de más, ¿verdad? Pero probablemente lo que sí hay son perros ferales o perros de gente que si se nos dejan venir varios, bueno, pues espero que no, pero tenemos que defendernos. Los marranos del monte. Los jabalíes, ¿verdad? Marranos. Sí, los marranos del monte, exactamente. Aquí tengo una 45 con tres cargadores. Y acá tengo una cajita de 50 tiros de 45, ¿verdad? Este es un Cold Steel Trail Master. Aquí unas modificaciones muy buenas que le hizo Luis al cuchillo. Ustedes se los voy a mostrar. Acá llevo un back, llevo un hacha. Por acá en la mochila llevo la sierra. Bueno, lo que estamos viendo aquí son las armas para defensa en caso de que tengamos que defendernos. Bueno, el arco va a ser nomás para práctica de tiro. Aquí tenemos un cuchillo Ontario muy bonito de Luis, ahorita lo vamos a ver. Y acá tenemos un Brothers of Bushcraft. ¿Le quieres sacar, Luis? Este es un cuchillazo, amigos. Pero bueno, está bruto. Y aquí Luis le hizo unas modificaciones en el mango, igual que el mío acá, el Cold Steel. Y bueno, eso luego lo vemos con más detalle. Lo que yo quisiera, perdón, te lo di mal. No, pero está bien. pero lo van a ver los suscriptores, ¿va? Lo van a ver los suscriptores, pero te lo di con el mango, ¿no? Uh-huh. Bueno, No, no venía la hoja mal. Ok, no venía la hoja mal. Perfecto. Bueno, vamos a ver, amigos, aquí la pared. La funda. Ok. Bueno, Luis, ¿qué te parece si vamos a la oficina? Quiero que escojas. Necesitamos llevar dos palas, ok. Dos palas y necesitamos llevar, Luis, también a... Bueno, ven, vamos por acá. Bueno, pero ¿qué te parece? Cuchillos ya, creo que ya tienes... ¿No quieres llevar algún cuchillo? Porque, No, ya con los dos que tengo. Ya con esos ya. Ajá. Hachas, pues nada más, no creo que la verdad utilicemos... Bueno, por acá tenemos... Amigos, les muestro aquí porque algunos me han pedido que... Que muestre un poquito aquí lo que tengo en la oficina. Bueno, esta pared de acá es donde vamos a escoger ahorita algunas de las herramientas o armas. Y acá arriba también, Luis, mira, acá están los cucris y los machetes. Sabes que hay mucha maleza, Luis, y hay lugares donde se requiere machetear. Me hubiera traído mi machete. Según ya. Donde andemos, pero... ¿Qué te parece si nos llevamos un machetito? Escoge uno de los que están ahí, lo que quieras. No más uno. A ver, vamos a ver qué trae. Ese Mac es un Ontario ese. ¿Este es un Ontario? ¿Es como el mío o qué? No, es un Tramontina Brasil. Es un... así es de Brasil. Es un Tramontina, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así es. Por ahí creo que hay un Ontario, pero yo tengo guardado. Mira, acá está. Mira, si quieres nos llevamos para hacer un... Una revisión de... Hacer un unboxing, mira. ¿Nos llevamos esto o qué? Está bien ese. Bueno, pues hacemos un unboxing de Luis. Ajá. Y aprovechamos para... Llévate eso, pues. Bueno, y luego regresa para que veas acá, Luis. Amigos. las palas. Mira, es bien importante. Esa pala que está ahí aquí abajo. O la plegable, la palita plegable. Esta pala, mira. Esta la tengo desde que viera... Scout. Jovencito, sí, esa pala tiene como 30 años conmigo más o menos. Y luego lo vamos a llevar esta acá, que es una Cold Steel. Ok, esta también es como un arma, allá la vamos a ver. Entonces con esas dos, Luis, vamos a escarbar. Si encontramos unas tumbas, ahora encontramos, vamos a escarbar. Oh, ¿vas a poner el cucri por ahí? Uh-huh. No, abajo. Bueno, donde quieras. Donde quieras. Aquí, ahí luego lo acomodo bien yo. Bueno, entonces, Luis,
Dos palas. Y sabes que también se me acabó de necesitar para la cuestión de la escarbada. Mira, por aquí tengo esta hacha, mira. Uh-huh. Es una kercha que también quiero hacer un unboxing, una revisión. Uh-huh. Me gusta por este la cuestión de acá de abajo, ¿te fijas? De la barra. Sí, para, pero no creo que se me haga que con las palas va a ser suficiente, Luis, esta vez. Está bueno, vamos. Sí, entonces. Porque también no quiero ir muy pesado. Y luego, como no hay agua, necesitamos llevar bastante agua. Ir ligeros y sí, la verdad que sí, hace mucho calor. Cubrimiento de óxido negro. Man. Bien, entonces vamos, amigos, a llevar dos palas. Y un machete que llevamos por ahí. Y creo que con eso va a ser suficiente. Pero vamos pues. ¿Ese favorito? ¿Cuál? ¿El jungla? No, esta vez no, voy a llevar el Coast Ultra Master. Oh, ok. Entonces pues vamos a empezar acá a seguir con esto. Entonces, si quieres, vamos a poner aquí las armas, Luis. Todo lo que vamos a llevar. ¿Esa, te la quieres llevar, la chita esa? No sé, como tú quieras. Bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos, sí. Perfecto. ¿Abro esta o no? Si quieres, para que la vean. Bien, entonces aquí vamos ya, amigos, ya dos palas para escarbar. Obviamente llevamos equipo de supervivencia, ¿verdad? Llevamos botiquín, sobre todo necesitamos llevar mucha agua. Llevo por ahí también linternas. ¿Tres linternas o te presto una? Sí, traigo ahí una. ¿Sí traes? Ok, traemos linternas. Y bueno, entonces ya vamos a empacar aquí, amigos, y vamos a proceder a ir al lugar tenebroso. No se vayan. No se esperen el próximo video. Continuará, dile. Continuará. Con eso me guardé lo que no nos vamos a llevar. Ahí anda Luis, amigo, afilando. ¿Qué andas afilando, Luis? La Spider-Com. Ay, cabrón. A ver, presta, a ver la navaja esa. Es una Spider-Com, amigos. Para está mí, pero ahí. Linda esta navajita, ¿eh? Bien, ¿es la acabas de comprar o qué? No, tengo como 2 o 3 semanas con ella. Sí. Es la Spider-Com. Ah, ok. Bueno, mira, te voy a prestar esta bolsa de agua. Mira, porque la bolsa no traigo yo bolsa de agua, chico. Mira, esta está congelada aquí, amigos. Y la razón que la congelo es para que, obviamente, con el calor se va derritiendo. Entonces, sirve de dos cosas. Esa te va a servir, Luis, te refresca un poquito la espalda. Y como se va derritiendo, vas a poder tomar agua fría. Bien, sí. Entonces cae de maravilla. Entonces mételo por ahí. Por aquí, yo creo, y ahorita la mía no la congelé, pero esto, bueno, déjame te presto también otra más agua. Necesitamos llevar de perdida unos 4 litros cada quien. Mm. Entonces ahí son 2 litros. Una botella. Sí, o unos 3 litros de. Ah, también vamos a cocinarnos una comida deshidratada. Entonces, vamos a ver. Hey, mira, por aquí. Miguel, ¿qué pasó? Tengo este zapato, es barato. Trae bolita. Integré uno la bolita y suena bien precio. Esto no hay problema con esto, son muy buenos. Ah, ¿de bolita? ¿Trae bolita? Trae bolita, pero ya le quebré la bolita a uno y le quebré la bolita y no hubo diferencia en el ah, sonido. Okay. Siguió echando okay. El sonido recesísimo. Okay, mira, vamos y a. Le cambié la bolita para eso, para saber si funcionaba. Mira, Luis, ven para que escojas aquí la comida que te quieres comer. No, ahora. Esto nomás agarra lo que quieras, por mí no hay problema. Yo no voy a agarrar una soda, una Big Ready, todo. ¿Ya comiste ahorita? Ya, no tengo que ver. Bueno, escoge una. La que tú quieras. ¿Qué es este espagueti? Este está bueno. Pero, ¿trae carne o te trae? No sé, dice que es espagueti. ¿Traes con? With meal and sauce, ¿sí? Mira, acá hay más chili mac, acá saqué esos, pero no sé qué te gusta. Este está bueno el espagueti. Sí. Con carne. Esta es comida deshidratada, amigos. Esta comida usualmente dura 20, 30 años, según la temperatura. Bueno, yo voy a llevar chili mac con carne de res. Entonces vamos a ponerlos aquí. Okay. Échalo de aquí si quieres, ¿dónde? Sí, ahorita empacamos todo bien. Ok. Mira, nomás lo que me preocupaba era lo que no voy a... Bueno, amigos, ya estamos listos aquí para ir, a otro episodio más de Senderismo Tenebroso. Esta es mi mochila, ya empacada y todo. Esta es la mochila de Luis. Esta mochila es una Black Hawk, ¿qué es? Black no, Hawk. Red no, es una, una Red Rock, ¿verdad? Mm. Está buenísima, está de luego, hacemos una revisión de tu mochila, Luis. Acá llevo una lanza, straight, también para defensa personal. Acá llevamos un machete que vamos a abrir allá y nos va a servir. Aquí llevamos un cuchillo muy bueno de Luis. Y bueno, vámonos pues, ¿listo, Luis? ¿Seguro?
Vamos a ver si nos encontramos a la bruja de Blair. A la bruja de Blair. Vámonos pues. Vamos, amigos, no se pierdan los siguientes episodios.